tendremos que subir para arriba. Póntamelo todo. Póntamelo todo, todo, todo. La tetera mete. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Para que baje, podemos pasar. Tengo sueño y me duele la espalda. Pero... no me puedo ir a dormir así como así, ¿sabes? Sube poco a poco, vale. Vale, lo tengo que volver a hacer. No, ¿por qué te va? O sea, tengo que subir... milagro, ha llegado. Claro, pero... claro, lo veo para pasar. No veo para pasar.
puede subir bastante, bastante rápido. Se peta. Oye, llegamos al castillo. Pero si es lo de antes, ¿no? ¿Por qué coño me han hecho hacer una puta vuelta que alucinas para llegar otra vez al otro lado? No me acuerdo. O sea, no me acuerdo por qué coño he tenido que dar una puta vuelta. No lo sé. No... Están muertos los nenes. Pero este tiene... Vamos al castillo que he visto ahí víctimas. Vamos a ver si están con vida y nos cuentan. Estás muertísimo. Estás fiambre. He retado a armar tu vida. Vale, siempre sí, solo es para venir a recoger cosillas y ya está. Por culo. Uy. O sea, en cualquier momento me quedo frito, ¿eh? Yeah,
tienes la función. Asqueroso, desde... No creo que le quede mucho al mapa este, ¿eh? Ya se ha cargado al Chucky. O sea, mira, Chucky también está como una puta cabra, ¿eh? Tampoco nos dio mucha información. Bueno, sí, que era el juguetero o algo así. Ay, puzzle con muñeca, mira, 3 en raya, con notas musicales. A ver. Y sí, oh, me va a tocar. Sí, vamos a tocar. Mierda, ya empezamos. Ay, otra mierda. ¿Dónde has aprendido a tocar? Ninguna melodía acallará esta atrocidad. Sí, es una puta mierda. ¡Oh, hemos llegado a la estación! ¡Por fin! Me recuerda los grititos que hace la melodía. Bueno, el sonido de ambiente y todo eso me recuerda a Nakrama. Para que no sepa qué es Nakrama, es una Raider Bow. Rehacer niños, crearlos, destruirlos, remodelarlos, enseñarles lo nuevo, que olviden lo viejo. Pero vamos a hablar un poco del médico. El médico este es un hijo de la gran puta y merece morir, ¿sabes? Y seguramente que el tren sea su mierda. O sea, que nos está destrozando la mente para meter su mierda de... Alice, estás loca y te has cargado a toda tu puta familia. Bueno, es una raid del WoW y mientras la estás haciendo, ¿sabes? En el sonido ambiental se escuchan llantos y lamentos y mierdas de esas, ¿sabes? Me recuerda un poco a eso. Mira, Luminati. Hostia, una caracola. Pues vamos a hacerla. Vamos a hacer la caracola. Los lamentos y tal.
Ahora, ¿sabes? Viene la canción esa del gas, gas, gas. La de Deja Vu. ¡Ey, hijo puta! ¡Uy! Pelícano asqueroso. Hostia puta. No, tiene que ir por arriba. No me hagas repetirlo, primo. Pero si no he hecho, ¿qué me estás contando? Y le he dado. Más o menos aquí, yo creo que un poquillo más para allí y entra. Nada más de si esto. Venga. No puedes saltar aquí dentro, es una mierda. Cuando eres la puta cabeza esta. Ah, no. No te caigas, no te caigas. Vale. Mierda. Quédate ahí pillado. No. Ah, pues si por abajo pudo ir. Qué coño, tío. Yo haciendo gilipollas aquí, pero si abajo no me caigo. Si es zona segura. Qué coño. Desde el principio no, tío. Hostia, ¿están puestos como los tenía antes? Cuando me lo he hecho. Tira. ¿Quieres entrar? ¿Qué ha rebotado aquí? Lo que no entiendo. No. Ah, quiere subir. Esto de las caracolas me mola las adivinanzas. Eso es lo que encuentro que es más guay. A ver, ¿dónde coño estoy?
¡Cuidado! Bueno, me ahorro cosas. Ah, pues es el Chucky. Pero el Chucky no estaba muerto. Pues si lo hemos visto. ¿Hemos visto antes uno muerto? Ah, debe ser uno de sus colegas. Es que... Es que ahora esto ya no me sirve. Gracias, Tostino, pero esto ya... Ay, otra vez una mierda esas de las cabezas. Vamos a jugar al pinball. Tiene que coger el sprint suficiente. Para que coja el sprint. Dime que ya está. Ah, que no me ha matado, joder. Venga, sal. Yo pensaba que ya estaba muerto. Justico, ¿eh? Ali, te has fumado un troncho que no veas. ¿No puedo subir más? ¿No puedo apuntar para arriba? Claro. Que aquí es acertar dentro. Perfecto. Y las cabezas estas que se parecen de conejo, de gato. No tengo
Aún no tengo muy claro de qué son las cabezas estas. Te frenan y te joden. Ver dónde coño voy. ¿Por qué no me dejas ver dónde coño voy? Dime que ya está. Otra fase de estas de... Ah, no, tengo ganas. Sí que encuentro de que a lo mejor las fases están un poco... como estiradas, ¿sabes? Creo que duran demasiado. Son bonitas, todo, pero me parecen muy largas. O sea, haces cosas que no tiene. Me voy a morir, ¿no? En el tobogán de la mierda. No sé. Es la sensación que me da a mí, ¿sabes? Está como estirado el chico. Salir del no puedo salir del modo apuntar. Nos van a pegar a todas, quizás de duda. Ven, vale. ¿Quieres continuar? Sí, por supuesto, quiero continuar. Y matar hijas de la gran puta. Muñecas asquerosas. También tengo que decir que la bajada la he hecho como los jefes, o sea, el tobogán este lo he hecho como los jefes. Mira, diría que ahora un pelín mejor, ¿eh? ¿Todo? Come on.
hostia con las putas muñecas psicóticas. Muñeca, por favor, tápate esto, no. No sé, no... ¿No le da o qué? Se parecía que le estaba tirando las mierdas esas y no le hacía daño, tío. O sea. Incendio. Vamos a descubrir un poquillo más de... Mira, mira, mira. El bus. Aprovecha el bus. Yo tuve que ver con la pérdida de mi familia. Pero no causé el incendio. Los centauros no viven en Oxford. Pero cierto médico sí. Le vi. Era un estudiante bien arreglado. Ahora le recuerdo. Esa llave era de la habitación de Lizzie. Sí, bueno, pero la llave, por mucho que diga, sí, esta persona tiene la llave, seguramente te dirán, no, se la has puesto tú por... Aquí está esto, o sea, como ya la tienen como loca del pueblo, pues... ¿Llegamos al tren ya o qué? ¡Ay, mira el tren! Mi padre había deseado que guardarais esas lágrimas, niñas. Viví una larga vida y recordando al poeta, como un reloj hastiado con la hora de comer, las ruedas de una vida fatigada por fin se detienen. Por fin llegamos al puto tren. Al tren que es una puta una catedral, porque... A mí me joda, ¿sabes? O sea, eso tiene... De tren tiene muy poco. Bueno, así que va a dar un poco ahí. Thank you.
O sea que todo eso, todos los juguetes, estos que nos atacan, estos seres chapopote, estos seres son los que nos hacen juguetero, ¿no? A la calle. Sea una fase rápida. No soy un juguete. Quería que hiciera cosas que yo no quería. Hostia, cada vez lo de la hermana es mucho más turbio. Es el médico. No soy el juguete del destino más lamentable y egoísta. Si lo pienso, vivo en un campo de formación de prostitutas. Mi mentor es un maltratador y un proxeneta. He sido cómplice del asesino de mi hermana y del de mi familia, pues corrompió mi mente. Buscaba consuelo para mi dolor y tú me apartaste de la verdad. Casi lo conseguiste. Casi te libraste de tus temores. Podrías haberte curado. Podrías haber olvidado. Que abandone el recuerdo de mi familia. Están muertos. Y tú debías estarlo también. ¿Qué? Engañosa abominación. Asesino. Parásito chupasangre. El daño que has causado a esos niños. El maltrato. Proporciono un servicio. En la gran y atroz metrópoli se deben satisfacer los apetitos de toda clase. Mi familia, mi mente, el tren infernal. El tren es invención tuya, es tu defensa. Yo simplemente fijo su itinerario y horario. Ahí viene el tren con sus brillantes vagones, con sus confortables asientos y ruedas de estrellas. Silencio, mis pequeños, no tengáis miedo. El hombre que vive en la luna es el maquinista. Detendré ese tren, aunque sea lo último que haga. Como desees, así será. Qué turbio. Pero ponme el vestido. Y donde esté tu cuerpo, allí le seguirá tu mente. Quizás ya esté allí. Hijo puta, pero ponme ropita. ¿Volvemos al mundo real? Bueno, sí. Oye, pero no está en el locker, ¿no? ¿Por qué vio gente invisible? Tienen números. Como las de ojo del calamar. Eres un sinvergüenza depravado. Niños con sus nombres alrededor del cuello, como si fueran crías de ganado. Un certificado de su pedigrí. Podrías llevar otro. Están orgullosos de mostrar su procedencia. Ese es una bestia. No pueden recordar quiénes son ni de dónde vienen.
¿Cuántas mentes has retorcido hasta el olvido? No suficientes. La tuya habría sido un triunfo. Eres un desecho de mente. He acabado mi trabajo. Bueno, se viene el final ya. Sombrerero, debo detener este tren infernal y la malvada fuerza que lo impulsa. ¿Cree el ladrón que todos son de su condición, no, señorita? Al principio fue la investigación, muerta de miedo y con los recuerdos desperdigados. ¡Es el tren! ¡Nunca hay tiempo para el té! Mientras tengas la mente en otro sitio, estamos acabados. Bueno, aquí todos estamos locos y eso es una buena excusa para ir al infierno en una tetera. Tengo que olvidar lo que has visto. Olvidar es simplemente olvidar, salvo cuando no se olvida. Luego lo llaman de otro modo. Me gustaría olvidar lo que hiciste. Lo he intentado, pero no puedo. Me has utilizado y me has maltratado, pero no conseguirás destruirme. ¿Ah, no? El daño está hecho. La antigua Alice y su refugio en el País de las Maravillas están destruidos. Ni eres consciente de lo ocurrido. Y no tienes poder para cambiarlo ni para ir contra mí. Me aseguré de eso. ¿Vienes para recibir tu castigo? Están todos aquí, ¿no? Sé que soy culpable de algo, pero el castigo nunca satisface a las víctimas del delito. El maltrato es un delito por el que los fuertes visitan a los débiles. Así es, los maltratadores sufren poco castigo por el daño que hacen. Los testigos del maltrato que no buscan un castigo para los que causan el daño son multados. Tu dolor atenúa tu fracaso al no actuar antes, pero quizá aún no hayas pagado lo suficiente por presenciar el dolor de otros. Corrompiste mi recuerdo, pero no conseguiste que olvidara. Hubiera hecho de ti alguien apetecible. Los clientes esperarían para probar una delirante, ilusa belleza, sin recuerdos del pasado ni sentido del futuro. Pero no olvidas, insististe en conservar tus fantasías. Estás loca como tu hermana. No hables de ella, no la conociste. Tu hermana era una provocadora, fingía que me despreciaba. Consiguió lo que quería, al final. ¡Qué hija de puta, tío! ¡Qué asco de persona! Querida Lizzie, ¿cuál es el destino de este tren? La pura destrucción. No se debe preguntar lo que ya se sabe. No es de buena educación. ¿Tienes olvidado el nombre de Lizzie hablando en sueños? ¡Oh, no! ¡Pobre Lizzie! Y no hay centauros en Oxford. ¡Haz que tu supervivencia tenga un sentido! ¿Qué coño eres? A ver, la mano. Hay que pagar por el pasado.
voy a rajar. Vivo. Sergio, asqueroso. De final va a costar. Ay. Vengador imaginario. Bueno, tiene checkpoint. Combate final. Bastante imaginario. Absurdo pugil.
Pero vamos, 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 que ya, 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 ya casi estamos muertos. Solo dos cosas, tiene que ser tres. Tres. Siempre son tres los videojuegos. Te juzgarán y te mandarán a prisión, donde serás el novio de algún estúpido matón y te ahorcarán. ¿Sí? ¿Una mujer histérica, salida de un psiquiátrico, lanzando injuriosas acusaciones contra un respetable científico y arquitecto? Dios mío, Alice, ¿quién te creería? Casi ni yo me lo creo. Criatura monstruosa. Tanta maldad tendrá su castigo. ¿Por quién? ¿Por qué? Estúpida zorra lunática, tu locura sí tendrá castigo. Y ahora vete, espero a tu sustituta. ¿Qué lleva la llave como trofeo, el hijo puta? Se ha quedado loquísima esta mujer. Pero, a ver, ¿dónde coño lo has matado? ¿En tu puta mente? ¿Dónde? ¿Dónde lo has matado?
No puedo dashear, no puedo hacer nada. Oh, Alice, no podemos volver a casa. No me extraña, de verdad. Solo unos pocos encuentran el camino y casi ninguno lo reconoce cuando lo encuentra. Las falsas ilusiones mueren por completo. Solo los bárbaros consideran que la resistencia al dolor merece algo la pena. Conviene olvidar el dolor. Recordarlo es angustioso. Pero recuperar la verdad merece ese sufrimiento. Y nuestro país de las maravillas, aunque deteriorado, está a salvo en nuestra memoria. Por ahora.